right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Just be here and I'm good. Belleza, ya llegué, pero vengo hasta temblando, no sabes. Se supone que saliendo de del camión hay unos taxis que son seguros y ahí ustedes llegan, pagan y le dicen a dónde van, solo preguntan la colonia. Y bueno, bellezas, en lo que me sigo maquillando les cuento. Ya se me pasó el mal sabor de boca, pero qué espanto. Ah, les digo que saliendo de el autobús, ahí hay unas cabinas que dicen taxi seguro. Ya ustedes lo pagan y hay unos chicos que las llevan al taxi. El chiste es que me subo al taxi, siempre me preguntan a dónde vas, y yo digo a la Colonia del Valle, pero se me hace raro que no me pregunten exactamente la dirección. Bueno, pero ya van tres veces que pasa lo mismo. Y ya me dicen a dónde va, ya le digo la dirección y ya me lleva. Pero este señor era un señor no tan grande. Y me dice, pero así muy agresivo. ¿Y a dónde va? Le digo, no había vuelto. Sí, pero aquí no viene dirección. Pero así muy, muy agresivo. Le digo, señor, cálmese, buenos días. No, pues es que usted, que... Le digo, señor, por favor, cálmese. Me sacó de una primera, ¿no? Le digo, ¿qué está pasando? Se los juro que llegué a pensar que era una broma, porque nadie se pone así de la nada, o eso creía yo. Y ya le digo, es que aquí no viene la dirección. Le digo, bueno, pues es que esa no es mi culpa. ¿Cómo no va a ser su culpa? Pero así ya gritándome el señor. Le digo, a ver, señor, relájese. Le digo, no sé qué está pasando en su día. Le digo, pero yo no tengo la culpa. No, pues aquí dice, Avenida Colonia del Valle. Le digo, pues sí, ahorita le doy la dirección. No, pero ¿cómo es posible que no se la pongan? Pero el señor así, fuera de sí, se los juro que ya no. En un momento sí me quedé callada porque dije, no, este güey no me va a hacer algo. O sea, de verdad, muy descontrolado el señor. Muy agresivo, muy, muy agresivo el señor. Y Usted está mintiendo. O sea, pues sí me sacó de onda. Y ya le digo, señor, le digo, es que no entiendo por qué usted viene en ese modo. O sea, vaya y reclame a la taquilla si ahí no le ponen la dirección. No, deme el boleto, nos vamos a regresar. Le digo, pues regrésese. Y ya, no, la voy a botar ahí en la avenida en la Colonia del Valle, ahí, no sé qué. Y ya, mejor, se lo juro que mejor me quedé callada porque me empezó a asustar, o sea, de tan mal que venía el señor. Y llegó un momento en que me dice, es que usted me está afectando, vea lo infantil que se pone. Y yo me quedé callada, le dije, ¿sabe qué? Déjeme aquí me bajo. ¿Y aquí es seguro? Ya ni le contesté, me bajé y me vine hasta temblando. De molestia, de coraje, de... Pues sí, también de susto. Pero qué horrible, ¿no? Que según yo estoy tomando un taxi, que es seguro, para encontrarme con esto. Por supuesto que voy a meter una queja porque... Imagínense que les pase esto a una señora grande, que no sepa qué hacer, que no traiga más dinero. No es justo. Pero así estuvo. La verdad es que qué momento tan desagradable... Qué pues, susto, qué... Ay, no. Qué incómodo. La verdad, ahorita me estoy respirando. Aquí me pusieron aromaterapia y me estoy tratando de relajar. Pero
hasta la boca me amargó, o sea, que es que de verdad habían visto al señor, qué descontrolado venía, qué agresivo. Dije, no, no voy a ser de estos que me... Ay, no, no, me pasó todo por la mente, pero bueno, bendito Dios, ya, ya estoy aquí, lista para trabajar. Bueno, bellezas, no vamos a permitir que esto, que un momento arruine mi día. Que tengan un día súper bendecido, desayunen algo muy rico, yo haré lo mismo al ratito. Y, pues sí, ya voy a trabajar, en un ratito más nos vemos. Y mis bellezas hermosas, ya acabé de trabajar y apenas voy a desayunar. Y les voy a decir que mi amiga, mi mejor amiga, la iba a atender y tenía varios pacientes y sabe que no me da tiempo de desayunar. Y vean nada más qué calidad de amiga me cargo. Encargó todo el desayuno y esto para que nos lo vinieran a traer. Y no saben qué agradecida estoy de... Y ahorita estoy atendiendo otra amiga mía. Véanle la piel. Hola. Vean esta piel. No podemos enseñar lo otro que le hicimos porque no. No, no va a poder. Le hicimos, pero un moldeado que quedó. Pero vean esta piel. Pero ella es muy disciplinada, súper constante. Ella es mi amiga Patty. Tremenda. Va súper bien. Ella es de las pocas que se deja grabar, así que aquí está, se las presento. Adiós. Y bellezas de mi vida, estoy aquí en casa de la tía Lupita porque tenía que venir a recoger unas cosas y ya me invitó a comer. Bueno, me invité, ya me había dicho que si quería comer, pero mi paciente llega tarde, entonces voy a comer aquí con ellos, que siempre su comida es muy rica. Y entonces pues voy a estar aquí en lo que llega mi otro paciente, ya de una vez como. Y vine a recoger unos zapatitos que les compré a los niños. Se los voy a enseñar porque me agarró unas súper ofertas. Y se los voy a enseñar porque están de lo más lindos. Vean. Vean esto para mate. Lo estoy viendo muy justito, ¿eh? Sí, tía. Pero bueno, miren, son estos. Qué lindos. Y vean. Ay, vean esto. Están bastante bonitos. Pero voy a tener que dejar las cajas, le digo a la tía Lupita, porque si me llevo las cajas va a ser un relajo. Me va a ocupar más espacio. Vean. Ve esto. Vean qué bonitos. Uy, sí, están bien bonitos. A ver. Uy, ve. ¿Cómo son bonitos, verdad? Y miren, bellezas de mi vida, vean esto. Están bien bonitos. Vean. Y vean nada más que desperdicio tanta cajita. Vean estos. Ve. Estos los veo bien chiquitos también. Espero que les queden, bellezas. Bellezas, ya estoy atendiendo a mi última paciente. Solo que fue a mover su coche. Ay, ya llegó. Ya me voy. Ahora sí ya terminé. Son las 6:30. Pero me hablaron mis hijos que quieren Subway. Y voy cargadísima. Cargadísima, pero... Pues sí, sí se los voy a llevar. Se ve tan bonita la noche ahorita en la ciudad. Lo bueno es que tengo un Subway súper cerquita. Vean. Aquí. Ay, mis crías, todo se les antoja. Y ya. Ya les llevo su Subway que tenían muchísimas ganas. Ay, estoy bien cansada hoy. Y bellezas de mi vida, ya llegamos. A las 9:30 llegó puntualito. Vengo cargadísima. Vean nada más. Lo bueno es que viene vacío el camión. Pero vean. Todo esto es mío. Aquí viene el Subway y un panini, traigo agua,
traigo un juguito que me compró mi amiga. Y vean, me traje todo el café porque viene lleno casi el café y me dio, sentí feo tirarlo. Dije, no, ¿cómo lo voy a tirar? Y mi amiga súper linda que me pidió desayuno y me dijo, también te mandé a pedir un juguito para que desayunaras algo. Y yo, de verdad que algo muy bueno he hecho en mi vida porque me genero gente. Ella, esa amiga es la mejor, la amiga que todos quisieron, de verdad. Es una amiga que no duda en apoyar, siempre al pendiente. ¿Qué no haría yo por ella? Espero poder hacer cosas por ella, pero no porque lo necesite, sino porque yo deseo hacerlo, porque es una lindura. Les digo que, qué detalle. Es súper detallista, pero me dice, ¿ya desayunaste? Le digo, no. Y así empezó a pedir, pero pidió una caja, es muy vasta ella. Y también estaba atendiendo, la atendía a ella y iba a atender a su tía y a su prima. Y mandó a traer paninis para todos y me dijo, ah, te compré un juguito para que te lo tomes al ratito, que está delicioso. Y así. Luego fui con la tía Lupita a recoger los zapatos y la tía Lupita me hizo de comer. Bien linda, me hizo dos quesadillas y me empanizó una chuletita y una salsita y todo bien rico. Seguro que mis hijos no se han dormido porque están esperando su software. Y aquí hacen una parada y bajan algunas personas. Pero vean, qué bonito, vaya. Y vean, por comodidad siempre voy de tenis. Antes usaba todo el tiempo tacón y ahora tenis. Ay, pero cómo me vería ahí en la central y corriendo ahí con mis tacones. Y ya llegamos y miren, ahí está mi Carlos. Ya esperándome. Y ya llegué a casita. Bellezas. Por fin. Y miren, ya estoy con mis criaturas. No se durmieron, ¿por qué? ¿Qué estabas esperando? Por el software. Y el chino. Y vean esto que me hizo mi hija. Yo se lo hice. No, mi amor, gracias. La brujita boba, boba. Es tan tonta, tonta, tonta. Que no sabe. Oh my god. Nos quedamos aquí. Exacto, mis bellezas. Venimos a comer al soleado. Hoy no salimos a desayunar porque nadie quería salir de la casa. Pero ya tienen hambre y venimos al soleado. Y vean qué lugar. Es que amamos este lugar, de veras. ¿Hay espacio arriba? Sí, gracias. Agárrense, ¿eh? Me agarro. Vente, mi amor, vente. Es súper artístico este lugar. De verdad que está... Ay, mi amor, no puedo sacar. ¡Sigue, Neto! Hola. Gracias. ¿Dónde quieren, bebés? ¡Hola! ¡Qué a gusto! Para acá, hija. Y bellezas, ya llegamos. Les voy a enseñar cómo hacen las hamburguesas aquí. Y para la gente que quiera comer de verdad delicioso, ya se los había dicho en otras ocasiones, nosotros veníamos solo de la ciudad a comer estas hamburguesas
que las van a encontrar aquí en la calle de Arcadio Pagasa, pero vengan, no se van a arrepentir, el soleado, de verdad. Ahora les voy a enseñar mi comida. Y es que vean, belleza, también la vista está hermosísima. Y vean, estos totopitos que están aquí, ay, chicas, les ponen como hierbitas y estas cebollitas. Vean nada más, es que la carne aquí está. Y yo pedí unos taquitos de pescado estilo baja. Mami, este es mío. ¿Cuál? Sí, ese es tuyo. Todo esto es tu plato, mamá. Ay, belleza, los tacos están. Vale. El chino y el chino. Ay, mayor y el chino también. Mi vida. Ahora sí ya podrás comer, ya. Ternura. Ya le pasa a mí. Qué rico. Vean cómo me preparé este taquito estilo baja. No puede estar más delicioso. Los de las y dos, vean nada más este mezcalito que le digo a Carlos que quién soy yo para resistirme a estos placeres del mundo. Pues salucita, bellezas. Mira, mate, tiraste un color. La tarde se puso. Ten cuidado, levántalo. Ay, vean nada más qué hermosura. ¿Cuál? Y vean a mi bebé. Siempre nos quiere ayudar. Agárrate bien, mande, mi amor. Espérate. Pásate. Quiero estar contigo. Vete, mi amor. Es un caballero. Mira, caballerín. Agárrame de la mano. Mira, caballerín. Como puede, pero... Mira mis tenis. Pero sale. Ay, qué hermosura. Bueno. Y ya acabamos de comer. Está deliciosísimo. Mira este. Un gnomo vestido de... No, está padre. De Halloween. De calabaza. Está tan a gusto comer ahí, aunque ahora sí nos llevaron la comida muy a destiempo. Carlos comió muy a destiempo, pero bueno, no deja de estar súper ultra delicioso. Y vean qué bonito, ya son las 7. Yo me lo he hecho contigo, ¿qué me tienes miedo? ¿Quieres que, ¿quién quieres? Ah, pero ya vamos a bañar. ¿Dos y medio? Por favor, ¿sí? Ok. Y ya hace frío. Aguas. Ah, sí, trae zapatos. Vean, aquí tan frío y aquí tan cálido que se ve. Escúchame. ¿Tenemos 5 minutos afuera? No, mi amor. Ya nos tenemos que ir a bañar. No. Porque ya hace frío, ¿no? Vámonos, Mateito. Bueno, nada más en lo que hago esto. Vean, tan bonita la tardecita. Bueno, noche. Vean nada más, qué bonito. Ven, yo. No, tranquila. Siéntate. No, ya estoy bien, mi amor. Siéntate en el pasto. Es que está mojado. Que te sientes. Es que está en el pasto, déjame, revisas aquí. Ay, mi niño, está bien fuerte. Buenos y bendecidos días, mis bellezas hermosas. Ya vamos a iniciar la semana. Espero que tengan una semana súper bendecida, súper bonita. Coman algo rico, hagan algo diferente. Motívense a hacer cosas padres para ustedes. Y sí funciona, chicas. Tengan claro qué quieren para su vida y qué van a hacer para conseguirlo. Y todos los días pregúntense esa palabra. ¿Qué quiero para mi vida y qué voy a hacer para conseguirlo? Y créanme que... cuando estén claras qué quiere. Les quería comentar algo, pero ay, por una u otra cosa no he podido. Fíjense que ay, sí, no, mejor se los cuento al ratito que tenga más tiempo. El día amaneció hermoso. Que tengan el mejor de los días. Les voy a enseñar qué bendecido día. Vean nada más. Ay, está hermoso. Son las 9 de la mañana y el sol está. Vean nada más qué día. Maravilloso día. Y vean lo que está cocinando Carlos. Longanicita y va a hacer sopes y también hizo molletes, piquito de gallo. Y esto huele. Y por acá anda Rosy de Barrales, Maxis de Barrales.
la mami, Mateo. Aquí está el mochura. A ver, mira, tus tenis en mochuchimos. Y vean estos molletitos, ¿no? Huele. ¿Qué queso le pusiste el Gouda, verdad? ¿Qué creen, chicas? Que queda mejor con el Gouda que con el manchego, ¿eh? Bellezas de mi corazón y de mi alma. Qué mala idea ponerme esta blusita con este bra. Pero bueno, hoy no he salido. Estoy aquí en casita, pero de todos modos. No, sí me lo voy a ir a cambiar. Se ve mucho. Pero bueno, voy a hacer de comer. Voy a hacer de comer un salmoncito y aguacatito y jitomate. Y voy a hacer una pasta al orégano, que es la cosa más sencilla. Ay, qué frío. Pero que a mis hijos, bueno, a toda la familia les gusta. Ahorita se las enseño. Bellezas de mi corazón. Ya voy a hacer de comer. Voy a dejar aquí. Ahorita voy a poner, estoy cociendo unos chayotes. Y voy a hacer, sí les dije, ¿no? Un salmoncito. Y ya. Ay, aguacate, tengo mucho aguacate. Gracias a todas las que me dieron la receta para lo de la carne, para que se suavice. Por supuesto que voy a probar todo para ver cuál es el método que a mí me acomoda. Y a lo mejor me funcionan todos, ¿no? Nada más ha de cambiar el saborcito de la carne. ¡Qué rico! Yo sabía que ustedes tienen muchas recetas y muchos tips. Y ¿qué les iba a decir? Ahora voy a ir a trabajar 2 días a la ciudad. Porque gracias a Dios tengo muchísimo trabajo, bellezas. Muchísimo. Y miren, ya puse a cocer el agüita y le puse unas hojitas de laurel, sal y ¡ay! Voy a hacer los chayotitos. Ya tengo todo aquí. Voy a hacerles una agüita de Jamaica con jengibre. Y ahora voy a picar la cebollita. Esto es para mi pasta. La pasta nada más lleva ajo, cebolla, mantequilla, tantito aceite de oliva y su ingrediente estelar es el orégano. Yo voy a hacer una pastita, belleza. Y vean nada más qué ajos tan bonitos. Es un ajote. Me voy a agachar para... Ya puse a cocer la pasta. Y ahora este lo voy a rallar. Ya tengo cebollita picada. Este espagueti, háganlo. No van a creer lo sencillo que es, pero... La verdad que demasiado bueno, demasiado bueno. Y con mi Magic... Adoro este cortadorcito, este ralladorcito mini. Y lo único que hago es rallar este. Oh, ya me mojé todo. Y es que vean. Y ya, vean en cuánto tiempo tanto ajo. Creo que en Prichos vi a una chava que dijo que lo compró Rosita. Así que búsquenlo. Y ya puse aquí el salmoncito. Ya se está cociendo, miren. Y le puse ajo y cebolla nada más aquí. Y después le voy a dar la vuelta. Lo voy a sacar porque voy a hacer una salsita de limón con cilantro. Ya Vale dice que ya tiene mucha hambre. Voy a sacarte todo esto. Este salmoncito con... Pero la pasta, no lo con pollo. A nosotros nos gusta hacerlo así con pescadito. Pero queda belleza. Y miren, para el salmón voy a ocupar este cilantro. Que ya está un poquito. Le voy a quitar todo lo feito. A veces lo hago con miel. A veces lo hago con... Tengo una salsa que tiene miel. Y digo, tengo una miel que tiene picante. Con eso también podría quedar bueno. Este para desinfectar las frutas y verduras está buenísimo porque es natural, sin cloro, sin yodo y aparte mata bacterias, virus y esporas.
Este. Y lo compré en el Sam's. Sale buenísimo. Aparte que dura un montón. Y 100% natural. Está bueno. Ahí les va el tip. Este, de verdad sale buenísimo. Vean, bellezas, cómo quedó de crocante esto. Ya cuando tengan la piel así de doradita, volteen el pescado 2-3 minutitos y ahí es su punto. O sea, de verdad, ese va a ser su punto exacto. Y vean a mi reina poniendo la mesa, ya tiene mucha hambre. Y para esta receta del espagueti vamos a utilizar mantequilla, ajo y cebolla. Voy a poner mantequilla y aceite en el sartén. Sí, mi amor, a mí también. Y aceitito. Puse obviamente aceitito de oliva para que le dé mejor sabor y... No piensen que es mucho, porque es mucha pasta. Okay, aquí le voy a bajar para que no se me queme. Lo voy a tener bajitito. Y ya voy a incorporar la cebolla y luego el ajito. Y vean, ya puse la cebollita. Ay, no. Mantequilla y... Ay, si pudieran oler. Bueno, todas las que cocinamos, esta combinación sabe. Y voy a citronarlo un poquito. Como, ay, este me quedó muy grande. Como 2 minutitos. La cebolla y luego incorporo el ajito. Mi belleza, ya incorporé el ajito. Y el ajito hay que cocerlo bien sin quemarlo, porque si no después si queda medio crudo. Sí, mi amor, pues, sí. Con cuidado, de uno en uno, ¿eh? Si no queda como raro, como muy fuerte. Para nosotros grande, amor, porfa. Y miren, belleza, ya está el ajito. Vean el color del ajo, la cebolla. Y aquí es donde yo le pongo orégano. Orégano, exacto. El orégano más rico del mundo. Exacto. Y ya lo voy a incorporar. Aquí le voy a poner un poquito más de aceite porque como le voy a vertir la pasta, si no va a quedar como rarito. Ya que se incorporó el orégano, ahora sí, ya nada más le pongo la pasta y listo. Es ya. Todo. Lo hacen en 10 minutos teniendo todo. Mande, mi amor. No, la pasta la puedes dejar así, este está muy rico. Y miren, en este sartencito donde hice el salmón, ya estoy poniendo el limoncito y después voy a poner mantequilla y el cilantro. Y miren, ya para el salmón, ya puse aquí mantequilla, limoncito y cilantro, perejil. Cuando tengo cilantro lo hago con cilantro y cuando tengo con perejil lo hago con perejil. Y miren. Ya mueren de hambre. Y esto ya lo voy a integrar aquí. Y aquí voy a poner ajito. Ahora lo voy a poner líquido. Por el tiempo. Voy a esperar a que esto cosa un poquito y ya voy a poner el salmoncito y ya. Y aquí voy a incorporar el salmón, ¿ven? ¿Cómo es imposible? Y listo, belleza. 5 minutos y esto está listo. Así quedó este salmoncito. Así quedó la pastita. Hice chayotitos con crema y partí un aguacate. Y ya mueren todos de hambre. ¿Ya tienes hambre, verdad? Ya tengo hambre. Y ahora sí, buen provecho, bellezas. Y vean, la tarde está hermosísima. El solecito está. Está muy bonito el día. Y yo estoy jugando con Valentina. Vamos. Y vean dónde está Mateo y la abuela. Pero Vale y yo nos estamos echando un partidito. ¿Verdad, Vale? Sí. Y es buena. A ver, saca.